comienza a mentir diciendo que yo estaba de manera invasiva cerca de ella. Después de que Livia Brito y su abogado salieran a declarar acerca del conflicto que pasó con el fotógrafo Ernesto Cepeda, este salió en su defensa asegurando que Livia Brito en su video echó mentiras. Entérate aquí de toda la información. Además, quédate al final de este video para que te enteres cómo Livia Brito le dijo a este fotógrafo que él estaba arruinando su carrera. Ahora sí, empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Livia Brito ha estado en los titulares de noticias en las últimas semanas. Después de remeter en contra del fotógrafo llamado Ernesto Cepeda, ella nos subió un video, en el cual además de dar sus disculpas, ella tomaba cartas en el asunto de esta situación, además de darle la palabra a su abogado, para que nos platicara un poco acerca de este conflicto. Recordando un poco lo que dijo Livia Brito, vamos a ver un pedazo de su video. Y disculparme públicamente con Ernesto, con su familia, los medios de comunicación. Ahora, en una nueva entrevista, Ernesto Cepeda menciona que sí acepta las disculpas de Livia, pero también agrega que de inmediato empezó a mentir acerca de esta situación. En esta entrevista, Ernesto Cepeda mencionó: Pues sí, le puedo creer la disculpa y también se la acepto como ya se la había aceptado. Pero inmediatamente comienza a mentir diciendo que yo estaba de manera invasiva cerca de ella cuando no estuve ni a 15 metros. Dice que en repetidas ocasiones me pidió que borrara las imágenes. Eso también es totalmente falso. Y lo último y más grave es que dice que yo le empujo, cosa que es totalmente mentira porque pues no acostumbro ese tipo de cosas y mucho menos con mujeres, ¿no? No. Es falso. Hay que recordar que en cuanto salió esta noticia, Livia Brito se quiso justificar, mencionando que ella ni siquiera estaba en Cancún. Después salieron testigos y videos, los cuales demostraban que sí había estado ahí. Y sobre esto Ernesto Cepeda agregó: Pero acepta que estuvo ahí, que tuvo este incidente, este momento de furia. Pero luego ya trata de curarse en salud y manda a su abogado a decir que todo lo que se le imputa es mentira y que hasta piensan proceder legalmente. En esa entrevista le preguntaron a Ernesto qué había pasado este fin de semana, ya que el abogado de Livia y su novio, se habían reunido con Ernesto y su abogada, supuestamente para llegar a un acuerdo, pero únicamente querían que Ernesto retirara su denuncia. Y sobre esto él mencionó: El abogado me contacta el día sábado, estamos ya reunidos en el restaurante, Livia me ofrece una disculpa de frente, llorando, la cual acepto, yo también me pongo a llorar, habla a su novio, también me dice que siente mucho lo que sucedió, acepté con trabajo su disculpa y le dije que pensara en que pudo haber dejado a dos bebés sin padre. En este momento, Ernesto platica que en esa reunión, Livia empezó a quejarse bastante y fue cuando la abogada de Ernesto se quiso meter. Y sobre esto agregó: Y acto seguido, Livia empieza a decir que, pero es que yo, te estabas metiendo en mi vida privada y mi carrera está destruida y tú estás destruyendo mi carrera, me dijo. Entonces mi abogada inmediatamente le dijo: Ernesto no está destruyendo nada, te equivocas. O sea, al parecer toda la carrera de Livia Brito ya se arruinó gracias a sus propias acciones, y ella fue a quejarse con el abogado diciéndole que fue su culpa. Después Ernesto comenta que en esta reunión mencionaron que las cosas como su cámara ya estaban en la policía, listas para recogerse. Al parecer lo que Livia y su equipo deseaban era que él recogiera la evidencia, para que así cuando se hiciera todo el caso, dijeran: pues sorry, ya se llevó las cosas. Sobre las necesidades que tiene Ernesto y las necesidades de Livia, mencionó: Que él le gustaría escuchar mis necesidades, que podían ayudarme, pero sobre todo también le gustaría que escucharan las necesidades de Livia. Entonces mi abogada le dijo que de ninguna manera se iban a... que no íbamos ahí por limosnas. Si no querían negociar, que estaba muy bien, no querían llegar a un acuerdo, que no había ningún problema, y nos retiramos del lugar. No sin antes yo decirles a ellos que no tenía nada en contra de ellos, que no es nada personal, simplemente que tienen que hacerse responsables de los actos que cometieron. Ernesto agregó que la policía todavía está haciendo investigaciones. Cuando le preguntaron acerca de cuánto ascendían los gastos por daños, también se recordó que en el video del abogado de Livia, había mencionado que en un inicio había pedido más de 600,000 pesos, para después cambiar la cifra a 1,000,000 de pesos. Acerca de esto, Ernesto respondió: No sé a cuánto ascienden los daños, porque todavía estoy viendo doctores. Mañana tengo una tomografía, el jueves veo a la neuróloga,
Entonces, los gastos han continuado. Yo no estoy elaborando porque no tengo equipo fotográfico. Claro. Entonces, a lo mejor eso lo va a acabar determinando una autoridad, ¿no? Que no sean ni mis abogados ni sus abogados los que digan cuánto, sino la autoridad sea quien decida, presentando todos los gastos que se han hecho. Y me parece que una parte también por daño moral, al haber una lesión que deja huella permanente en el rostro. Ernesto también platicó de su trabajo, de cómo él había fotografiado otras artistas y que nunca le había pasado algo similar. Sobre su trabajo, él mencionó: bueno, internacionales he tenido la oportunidad de fotografiar a Leonardo DiCaprio, a Orlando Bloom, a Michelle Rodríguez, a Demi Moore, a Diane Lane, a Adriana Lima, muchos actores famosos y la mayoría de los actores mexicanos que actúan en nuestras pantallas, ¿no? Cuando le pidieron su opinión acerca de que sus compañeros del gremio lo estaban apoyando y que todo el mundo ha reprobado la actitud de Livia, Ernesto agregó: estoy profundamente agradecido y conmovido por el apoyo de todos mis compañeros, de todo el gremio. Me parece que la unión ha sido fundamental. Y sobre todo, no quitar el punto del renglón en el sentido que no se debe de permitir la violencia en cualquier ámbito. Así es. Obviamente a los periodistas no, pero también pues hay que recalcar que la violencia no se puede permitir en ningún ámbito. Para finalizar con esta entrevista, Ernesto agregó que su equipo ya se puso en contacto con las personas que fueron testigos y que si en algún momento de la investigación o ya en el juicio requieren de su ayuda, ellos los pueden contactar. Esto para que puedan dar su testimonio nuevamente, aunque la verdad las imágenes son bastante claras, y en este caso dicen más que mil palabras. Hasta este momento miles de personas todavía continúan reclamándole a Livia Brito, puntualizando que mejor se vaya de México. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de las declaraciones que dio el fotógrafo Ernesto Cepeda? ¿Qué crees que deba hacer Livia Brito? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que nos sigas en nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.